La cinta, Elvis, se estrenó en los cines de la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, los anteriores papeles del actor protagónico se robaron el reflector en las redes sociales. Este fin de semana se estrena en todas las salas del cine la nueva cinta biográfica que contará la vida de Elvis Presley, mejor conocido como el rey del rock and roll, la cual estuvo envuelta de polémica por plagio. Exit. La cinta Elvis fue producida y dirigida por Baz Luhrmann, un popular director australiano que ha desarrollado películas galardonadas por la crítica como Moulin Rouge, Romeo más Julieta o El Gran Gatsby, por lo que ha despertado una fuerte curiosidad por saber cómo se abordó la vida de uno de los personajes más icónicos del siglo XX en la cultura occidental. Asimismo, contó un elenco popularmente conocido, Austin Butler y Tom Hanks, además de contar con actores de reparto como Olivia de Jonge, Yola, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thompson, Richard Roxburgh y David Wenham. La historia principal recorre los años de infancia de Elvis Presley cuando, luego de que su padre pasara un tiempo en prisión, él con sus padres se mudan desde Tupelo, Mississippi, a Memphis, su mayoría por afroamericanos que terminarían teniendo una enorme influencia en su carrera musical. No obstante, lo que se ha llevado las palmas fue el trabajo que realizó Butler para dar con los tonos y los movimientos de Presley. Es realmente impactante. Con una corta carrera actoral, Austin, un californiano de 30 años, logró ganarse su papel cuando audicionó con el tema Melodía desencadenada que impresionó inmediato. No solo el director quedó impresionado, también la audiencia, tanto así que el nombre de la cinta y del actor protagónico se volvió tendencia en redes sociales, lo que ocasionó que comenzaran a nacer los memes alrededor de la historia.